sencillo acercamiento con Madre Señor hemos visto reflejada en nuestra vida cotidiana. Hace muchos años que ingresamos en la Hermandad de la Misericordia. Queremos en primer lugar darte gracias por habernos permitido estar cerca del Cristo de nuestro tiempo. Te damos gracias por habernos permitido sentir dicha poderosa gracia y la huella inconcebible de nuestro camino y nuestro tiempo. Te damos gracias por habernos permitido presenciar durante varias décadas protagonizar en la etapa que nos haya correspondido a cada uno la historia de nuestra compañía. Unas veces con esplendor y otras con las dificultades y limitaciones propias de una labor hecha por hombres, pero siempre con la certeza de que hacíamos la voluntad de Dios y buscábamos el servicio de la Iglesia. Te damos gracias por habernos otorgado el privilegio de vestir la túnica nazarena que nos ha servido y esperamos que nos siga sirviendo hasta que se quiera, como símbolo de la proclamación de lo que supone participar en la acción de sentencia. Te damos gracias por habernos regalado desde la cruz a tu madre como madre nuestra, a la que veneramos tiernamente por la oración de Nuestra Señora de las Lágrimas en su desamparo. Queremos pedirte por todos los hermanos a los que desde que ingresamos en la hermandad hemos conocido y con los que hemos compartido años de servicio en nuestra compañía y que ahora gozan del descanso eterno. Te rogamos con toda nuestra fe que les muestren la plenitud de tu misericordia y les permitan acceder a la plenitud de tu gloria por los siglos de los siglos. Queremos pedirte que sepas transmitir a las nuevas generaciones el testimonio que nosotros recibimos de nuestros mayores para proseguir proclamando tu misericordia con el espíritu del cristianismo y el estilo que nuestra hermandad ha ido configurando en todos estos años. Queremos pedirte por los jóvenes de nuestra corporación y que vean en nosotros una compañía cálida en el camino del crecimiento y expansión de la Hermandad de la Misericordia. También y sobre todo, queremos pedirte perdón por las veces en que no hayamos sido diligentes y fieles en nuestra condición de cristianos y cofrades. Nuestra dignidad humana es grande y solo con el apoyo de tu amor y tu providencia hemos podido recorrer este camino. Finalmente, antes de que se celebre la Santa Misa y realicemos el piadoso ejercicio del Via Crucis, queremos pedirte que tu misericordia sea siempre nuestro consuelo y nuestra esperanza mientras dure nuestro santidad. Por las angustias que padeciste orando en el huerto de Getsemaní, misericordia, Señor. Por las humillaciones que soportaste en el pretorio, misericordia, Señor. Por los azotes que sufriste amarrado a la columna, misericordia, Señor. Por tu corona de espinas, misericordia, Señor. Por los clavos que taladraron tus pies y tus manos, misericordia, Señor. Por la lanzada que abrió tu pecho, misericordia, Señor. Por tu cruz y tu calvario, misericordia, Señor. Apiádate de los pesar y abandono, de los que tu dolor no tienen que afrontar su amor, de sus penas incesantes, cálmalas de tu dolor, que te ofrecen suplicantes, por tus heridas sangrantes, misericordia, Señor.
Te alabamos, Cristo, y te bendecimos. Señor, pequé, tener piedad y misericordia de ti. Ahora padecemos. Y el Señor hizo que recayeran sobre él nuestros pecados.
pecado y sufrió con nosotros. Él fue traspasado por nuestros delitos y entregó su espalda a los que le azotaban y sus mejillas a quienes le abofeteaban. Thank you.
Durante 3 horas, Jesús clavado en la cruz padece terribles dolores y muere al fin, traspasado.